un operativo de inteligencia realizado por elementos del ejército y la fuerza civil en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, resultó en la detención de un hombre y la muerte de 11 presuntos integrantes de un grupo criminal. Los hechos habrían ocurrido la noche del pasado miércoles, tras un ataque a la comandancia de General Terán. Durante el despliegue, patrullajes aéreos y terrestres se llevaron a cabo en las zonas de General Terán, Los Ramones, Los Herreras y Cerralbo, en busca de los responsables del ataque. En el operativo, se detuvo a Alejandro, de 30 años, quien portaba un arma larga, equipo táctico y vestía ropa camuflada. En el ejido El Carrizo, se detectó un convoy de 8 camionetas con personas armadas que se dirigían hacia Los Ramones. Al iniciar una persecución, se desató un enfrentamiento que resultó en la muerte de 11 de los presuntos gatilleros. Además, se confiscaron 6 vehículos, uno incendiado, junto con 11 armas largas y equipo táctico. Los indicios fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Hasta el momento, la situación en la zona está bajo control y no se reportan lesionados entre las fuerzas de seguridad.